Caminos de Pasión ha presentado una nueva edición de Compasión desde niños, un programa que ayuda a los más pequeños a comprender las costumbres y tradiciones que hay ligadas a una de las fiestas más importantes de Andalucía y sus pueblos, como es la Semana Santa. En ella descubrirán aspectos relacionados con la historia, la cultura, la música, la artesanía o la gastronomía, no solo de su municipio, sino también de los 10 que conforman la ruta Caminos de Pasión. Así lo ha explicado el alcalde de Lucena y presidente de esta red de municipios del centro de Andalucía, Lucía, Juan Pérez. Compasión desde niño, que está dirigido a todos los alumnos y alumnas de educación primaria de los 10 municipios que conforman la ruta Camino de Pasión, que como saben, los voy a nombrar a todos para que, bueno, pues volvamos otra vez a seguir insistiendo en ese itinerario transversal que recorre la comunidad autónoma. Alcalá Real, en Jaén, en la provincia de Córdoba, los municipios de Baena, de Cabra, de Puente Genil, de Priego de Córdoba y de Lucena, o en la provincia de Sevilla, en los municipios de Osuna, de Utrera, de Carmona o de Écija. Son los 10 municipios que conforman este espacio y este producto. Bueno, decía también que Compasión desde niño ayuda a que estos puedan comprender nuestras costumbres y nuestras tradiciones, ayuda a que puedan descubrir parte de nuestra historia, parte de nuestra cultura, parte también de la música, de la artesanía o de la gastronomía, como ya he indicado anteriormente. Junto a Juan Pérez, el evento de presentación ha contado con la participación de ediles de turismo de distintos municipios integrantes de la red. Compasión desde niños resulta toda una experiencia que podrán vivir en familia o con sus compañeros de clase. Un total de 15 actividades repartidas entre los 10 municipios y que están dirigidas a los niños y niñas andaluces con edades entre 5 y 12 años. Escuchamos a Juan Pérez. Es una experiencia que los chavales pueden vivir o bien en familia o bien pues con los propios compañeros y compañeras de clase a través de 15 actividades que se presentan en este folleto, 15 actividades que se desarrollan en los 10 municipios de la ruta. Dirigido, como he dicho, a los alumnos de primaria entre edades comprendidas entre los 5 y los 12 años y que van a poder precisamente en este viaje que hemos llamado con pasión desde niños, van a poder realizar distintas visitas a las casas de hermandad, a los centros de interpretación, a los museos. Van a poder realizar también talleres diversos para conocer, por ejemplo, la música, el tambor, el sonido del tambor en Lucena o en Baena, por ejemplo, o talleres de preparación de un costal, de realización de nazareno con goma eva, de colocación de mantilla, de la forma peculiar también de vestir y de portar los pasos, los costaleros y los hermanos de paso de las distintas hermandades,